Yo me yo me soy Joan. Qué relación, jóvenes. Eh, somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Cinco? No, unas raicillas ¿no? Un rizoma de gente, ¿no? Sí, sí, Porque pues hay, por eso, ¿no? No sé. Claro, ta, no también. O Sería Chavi, ¿no? Xavi, también Didi, ¿no? También sí, en, su momento, punto, en su momento, en su momento muchos años y tal 25 años me creo que pienso eh, John... El, eh, Tony Abu vale y también pues eh, bueno uno un, parte de la tripulación de esta nave no <laughs> que vamos bueno pues esto sí como un, un río no que va avanzando buscando haciéndose preguntas o recogiendo preguntas que hay en, ¿no? en el aire o dentro en el aire interno y sí esto es realmente sí igual como más o menos fijos tenemos tres cuatro cinco y, y pero la verdad es que es muy difícil poner y creo que son fijaros que el propio nombre de observatorio de video no identificado ya, ya marca un poco este ¿no? entonces no es las fronteras no es lo nuestro y las fronteras de nuestro colectivo tampoco porque no se, se diluyen no En el 92, ¿no era? 92. Sí. 92, después de las Olimpiadas, que no había mucho. No había, bueno, a nivel de vídeo no había independiente, no había nada. Había muy poco, lo que hacía el Mercadé, el Carlos de Melier, ¿no? Muy poca cosa. No había entrada, ¿no? De, nos encontramos un grupo de gente para empezar a hacer cosas así, para compartir lo que hacíamos y, y para, también para crear una especie de de plataforma para enseñar cosas también, de intercambio, también intentar encontrar formas de, de, para poder desarrollar tu trabajo, porque en ese momento no había, la tecnología no daba, era muy difícil, ¿no? Y, y cada uno venía a un momento muy diferente. Yo personalmente era de los más jovencitos, acababa de salir del, del cole, ¿no? Entonces cada uno venía de sitios diferentes. ¿Tú, no, tú, Sí, sí, había otros que estábamos volviendo de, 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 de algunas estancias fuera, ¿no? y, pero bueno, yo creo que lo, básicamente lo que nos reunió aquel grupo de gente era la, 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 miseria, ¿no? la miseria, la sensación de miseria de decir, oh, estás, vuelves aquí, no puedes ver lo que quieres ver, no puedes hacer lo que quieres hacer a nivel de vídeo, no puedes enseñar lo que quieres enseñar, uh, tienes que entrar en todo caso en una disciplina muy estricta de uno o dos comisarios. ¿no? Entonces, una serie de gente nos, de, nos decidimos encontrarnos y nos encontramos de una forma muy abierta, es decir, iba variando también de este grupo de gente. Tenía un nombre que era la doce Visual y tampoco no podíamos hacer nada más que hablar, básicamente. Entonces, era más gente de imagen hablando. <laughs> básicamente, pero este, en este hablar, claro, pasaron muchas cosas, ¿no? Y también se fueron creando como cercanías y historias y de allí nace, en un momento determinado, la, la idea de decir, bueno, a ver, pues lo que tenemos, quién hemos podido hacer cosas? Pues tum, pum, pum, ¿no? Pues venga, hacemos una cosa, la primera, hacemos una primera programación y se hizo en Metrono en Barcelona, que estaba cerrado y también abrirlo era como un… tenía un valor, ¿no? Hacemos, nos dio una gran alegría y bueno, pero no, no sabíamos cómo continuó, ¿no? Entonces, eh, de un rebote… Hubo la posibilidad en el Centro de Cultura Contemporánea, que era recién creado, entonces de repente apareció Centro de Cultura Contemporánea, Museo de Arte Contemporáneo. Todas las peleas, digamos, se fueron hacia el Museo de Arte Contemporáneo, todo el mundo de los codazos, quién es quién, y eso y tal. Se fue para allá y el CCCD, Centro de Cultura Contemporánea, quedó como no se abierto. El director era un, alguien que venía de filosofía y tal, y no sabían exactamente, estaba muy abierto. Y, y allá. Bueno, como yo entonces venía de Nueva York, el tema del malestar en las ciudades me quedó muy claro allí, entonces sí. un, hice un ciclo así que se llama malestar en las ciudades, y entonces hablando, como funcionó hablando, y por qué no pedimos, como, digo esto ha funcionado, por qué no pedimos poder hacer allí, no? la, entonces empieza el, la, el camino, ¿no? Pero básicamente era esto, una sensación de, de miseria y una riqueza, digamos, de, de, de preguntas, y también la primera voluntad creo que fue la de, la de decir, bueno, se había reducido lo que era videocreación a, un, a uno de los hilos del mundo del vídeo, que básicamente pasa por un ancient pike y Bill Viola bien justo, ¿no? Y otros estaban completamente olvidados. Entonces dijimos, bueno, abrir el vídeo, sacarlo del lenguaje de que es una novedad y tal, y decir, esto es un lenguaje que tiene muchos años, ¿no? Entonces, que es ya adulto y que puede pensar, sentir. A abrirse, a perder, a encontrar en las cosas, en el mundo que nos rodea, etc. ¿no? Entonces, como pff, lo abrimos así mucho, al abrirlo inmediatamente empezamos a encontrar mucha gente interesada. ¿Forma ¿no? legal de sucesión? Era la más, la más sencilla a nivel. Sí. A nivel legal era más sencilla, sí. y a nivel de, de todo, ¿no? Sí. Porque una fundación, por ejemplo, había un momento que pensamos en... más tarde pensamos en pasar a fundación, bueno, habíamos hablado, pero era complicado. Y cooperativa entonces también, pero, no, estaba no estaba nada claro y, y... tampoco no lo habíamos asociado, no sabíamos ni lo que íbamos a hacer, ni lo que iba a durar aquello, no, no, no era la sensación de que íbamos a... o si no sabíamos entonces que duraríamos 25 años, ¿no? Había más gente en ese momento, <laughs> había mucha gente. Haciendo cosas. Después de las, no fue en el 92, fue en el 93 que mm. nos encontramos la primera vez, de hecho. porque Después de las Olimpiadas, que aquí. Bueno, ahora tengo un recuerdo borroso, pero sí que recuerdo que era como una resaca. ¿no? Después de la gran fiesta, una resaca, y no éramos. Había mucha gente. Estaba alternativa, estaban los de mucha gente. Sí, justo después empezó todo grupos grupo. ¿no? Sí, sí más, un poco más tarde igual, pero el sonar, que bueno, luego de vivo. Pasa que ya tenía una idea, ¿no? De lo que iba sí, a ser. Sí, nivel de audio ¿no? también había gente. ¿no? Nunca hemos podido. ¿no? no porque digamos que rápidamente los recursos que, ten, que tuvimos que tardamos mucho en tener recursos, porque los primeros años no teníamos nada, más que un espacio para trabajar y tal. Eh, decidimos ponerlo primero en subtitular, ¿no? Porque si no bueno, en aquel momento, autores, además, autores. el inglés no estaba tampoco tan, tan, tan extenso en pagar los autores lo sí, y, y, y los después padres. en hacer DVDs sí. y en hacer los archivos. O sea, siempre ha habido alguna excusa, que sea, siempre ha habido algo por encima de nuestro... De nuestro pero digamos, no, tampoco no lo hemos vivido esto como una especie de victimismo ni nada. Quiero decir, lo que hay es lo que hay. no estaba fuera en ese momento. ¿no? Estaba fuera todo 15 meses, sí, pero fue una sorpresa muy grande, ¿no? Porque recuerdo pocas semanas antes de ir a una manifestación que era por algún tema, no recuerdo si era un tema relacionado con la, alguna, con la guerra, algún momento de la guerra en el Medio Oriente o si era algo relacionado con algo en Italia, ¿no? no recuerdo. Y fue una manifestación que relativamente era el tema, sé que en aquel momento lo importante había unas 150 personas. Esto poco antes del quincena. De repente, 15, me recuerdo ir el día el primer día o segundo y anotar que había como una energía después, pum, pum, pum. Fueron como saltos muy fuertes. De repente, el primer día, fin de semana, era aquí está pasando algo. El segundo fin de semana era brutal, brutal la energía que había, ¿no? También había muchos interrogantes que se quedaron, en aquel momento, por la energía que había, se quedaron como flotando, ¿no? interrogantes de tipo, bueno, ¿qué era Spanish Revolution? ¿Quién era democracia directa, democracia ya? ¿Quién era...? No? Entonces, ¿qué quedaba? Quedaba como sí, pero era tan bonito, lo fue, potente lo que estaba pasando y tan marcado de, de... Tan no marcado, de hecho, que, digamos, en general todo, toda la gente decidió a, a volcarse. ¿no? Y, yo recuerdo, bueno, la, para mí, la, la, una de las imágenes más bonitas que había, que era una pintada de las que había, ¿no? era muy grande, era No, no le pongas nombre. ¿no? Y creo que fue una condición de, de que aquello funcionase. No, había, no, había, no habían pancartas de partidos, ni, ni casi ni, ni ideas que no fuesen de, relacionadas a problemas y a cosas muy concretas, ¿no? este término del no identificador se movía mucho en la idea de, de que eran, estábamos viviendo, sobre todo en los primeros años, un mundo que, donde quizás por, por la presión de la industria artística, ¿no? porque entonces se empezó a hablar de la industria cultural aquí, Andrés Morte creo que era, ¿no? de repente salió alguien diciendo la industria cultural y esto provocó una explosión de alegría y en unos cuantos una explosión de una enorme tristeza porque vimos una industria normalmente no trae mucha... Y, como quizás como presión de la industria cultural, estaba, empezó una catalogación de los lenguajes. ¿no? Entonces, este no identificado se refería a que nos no daba realmente, me importaba un bledo, realmente decía aquello era arte o no era arte, se acercaba a ficción, no se salía de ficción, era arqueología, era land art, performance art o trance, no sé qué, ¿no? En, este, en este sentido. ¿no? Y, y también, claro, como todas las cosas están ligadas, de una forma involuntaria, el hecho de que nunca habíamos tenido tampoco una, una voluntad de identificarlo podríamos decir como medio o ¿no? ni como medio porque al principio estaba muy es que era la época del videoarte en los años 80 después de un primer bueno, es que esto es muy largo no pero ahora, para hablarlo pero en los años 80 el videoarte arte era como una cosa muy monolítica Era como un término que, que en... En el que se metía o un cajón, en el que se metían todas las cosas que se iban haciendo en soporte vídeo, sin... y a todos se le llamaba videoarte. Estaba institucionalizado, como en este sentido estaba identificado como, como algo artístico, como sin tener en cuenta que en realidad era un medio que permitía unos usos muy diversos, ¿no? Desde desde hecho, desde que se empezó a utilizar el vídeo, los, los usos, si uno eran muy de, diversificados, ¿no? También por esto, ¿no? Y por, por no. No sé. Sí, en este sentido, ¿no? El de, el de no identificarlo así, digamos, con los videoartes de así como este hecho y tal, es lo que, curiosamente, nos, nos, en vez de alejarnos, nos remetía al origen del videoarte propiamente, que era muy bastardo, que era muy, muy libre, ¿no? Que tenía sí. muchas, muchas, muchas diferentes. Pero creo que era interesante también el hecho de, de que, que, ya te digo, esto ¿no? no sé si estás de acuerdo, pero como involuntario probablemente no el hecho de que no, que no había una voluntad como digamos de hacer política o de no hacer política o de no sino que íbamos siguiendo como este río en el que íbamos aprendiendo con nuestro trabajo como autores con nuestro trabajo como lectores de vídeo con lo que íbamos recibiendo cada año y, y, y de repente para nuestra sorpresa de repente íbamos entrando en términos pero claro entrarmos en términos políticos incluso en algunos momentos, los óvnis muy radicales, ¿no? muy radicales, que no sé si ahora se podrían hacer, eh, pero claro, no era, no era por un, desde una ideología, sino si, era desde una preocupación, Es ¿no? sí, que me acuerdo una cosa, una especie de anécdota que la primera vez que vi una cosa de Didi Halle que estaba en la Bienal de Whitney y, y nunca habíamos, claro, los, los OVNIs eran muy lo, lo mediático, ¿no? Al principio era muy lo mediático, la identidad del propio medio, ¿no? Y me acuerdo que vi aquello y me entró mucho por porque ella utilizaba era de Gringo y Mañana Land, ¿no? Que utilizaba materiales de archivo y tal. En esta época estábamos muy en esta cosa, ¿no? De los materiales de archivo y por ahí entró todo todo, todo un, un mundo, ¿no? Por Didi, una amiga va a entrar. Porque, eh, sí. Quiero decir entró eh, y porque 99, por, 99 Seattle, 2000 Sí, Sinova, y porque ¿no? este vídeo tenía implicaciones muy fuertes que iban más allá de, del propio medio. Entonces to, las entradas eran así un poco, ¿no? O con el Bruce Conner, ¿no? También, ¿no? Con el vídeos este, ¿cómo se llama? de la película está la, la de Kennedy, ¿no? Entraron unos temas, digamos, que eran de, de lo político y, de, y que nos llevaban a una radicalidad bastante fuerte. Venían también de, no de posiciones previas ideológicas, sino que, o de una voluntad de expresar algo en este sentido, sino que también venía por la experiencia de nuestras vidas, de lo que pasaba en nuestras ciudades o nuestras vidas y lo que pasaba y lo que recibimos de otra gente. Claro, eso no, nos tocaba mucho. O sea, cuando, cuando hubo las manifestaciones de Seattle, recibimos las, los la cinco, Didi, me acuerdo, la Didi. ¿Por mí, casi, bueno, por mí o por gente? Sí, de, sí, sí. Y después lo de Génova y, y los trabajos que entonces también venían de, de, de Nueva York, Norman Cowey, ¿no? También me acuerdo. Y, y, esto nos, y, más, y también la presión que iba progresivamente se iba recibiendo aquí, los medios, y, do y septiembre de 2001, ¿no? También, y, y de repente ver que se estaba cuajando, y a la vez cuando estábamos también investigando a nivel uh, de research, ¿no? Como dice Joan, de arqueología, entonces ya Internet ya empezaba a ofrecer bastantes posibilidades. Comenzamos a en entrar en webs de tipo militar, que hasta aquel momento habían sido súper aburridas, y en un plazo de meses, estamos hablando antes del 11 de septiembre, de repente, ¡buah! entrabas en una web de, militar de Estados Unidos, o de Inglaterra, sobre todo, y eran brutales, o sea, eran como las más avanzadas a nivel de música, súper atractivas, vídeos por aquí, vídeos por allá, reclute, recruitment, ¿no? Claro, era toda una serie de cosas ¿no? que llevaba a esto, ¿no? Cuando un momento terminado, después del OVNI Resistencias que eso fue como muy potente y tal, y decidimos entrar en, en decir, bueno, o sea, ¿cuál es el origen de este malestar tan grande que nos está agobiando y tal y que no queremos continuar, o sea, en una onda de activismo porque sí, ¿no? De videoactivismo porque sí, nos pues decimos vamos a mirar fuente de alguno de los malestares que hemos visto. Entonces nos lleva al OVNI del sueño colonial en 2006. Y entonces, esto nos lleva a consultar archivos. Entonces, estos archivos eran ininconsultables, eran súper difíciles. O sea, eran cientos de, 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 de acciones para, para no acceder a muchos. Los que pudimos acceder eran por debajo, gracias a Liwan, su secreto. Y, y ahora ya no, supongo. Y, y, y la de la filmoteca, por ejemplo, aquí en Cataluña, en Madrid era imposible. Televisiones era nada. Entonces, claro, la idea de archivo vimos que inocentemente, nosotros que está asociada fundamentalmente a poder y por tanto a la construcción de un relato y que, eh, y, que, y que cada documento tenía un valor, sobre todo los consultables tenía el mismo valor que puede tener la estatua de Antonio López aquí en la ciudad, que ahora pues lo han desarchivado digamos, o lo han archivado en otro sitio, ¿no? este tipo de cosas, ¿no? entonces claro, como lo que nosotros estábamos reuniendo era todo totalmente lo contrario, no, no eran los monumentos era la, la arqueología de las vidas, no era lo macro, sino que era lo micro, no era de una sola fuente, sino que era recogido por mil fuentes. ¿No? Porque OVNI, porque eso también lo de no identificado y lo de las fronteras, ¿no? es, 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 es todo este entramado, son todos estos autores que... que... Porque hay muchas maneras de trabajar ¿no? en conjunto, y una manera de trabajar en conjuntos que te, en conjunto es que te envíen un vídeo, ¿no? y tú te quedas años pensando sobre él ¿no? a veces. un momento que sí, ha habido momentos muy diferentes. un momento que sí que recibíamos un montón de material, pero ahora no tanto, ¿no? no tanto, mucho bueno, menos, o sea, no por convocatoria, o por, sino de forma anónima, sino de contacto directo con gente, ¿no? Sí, es exactamente lo que has dicho. Al principio fue partiendo de las cosas que en, en, en nuestras derivas y tal, al principio todo habíamos visto, todo, reunir todo lo que no habíamos visto que nos había interesado. Y a empezar a, a seguir las líneas, cada, cada, cada autor es como una línea. Tú vas tirando de allí y te va llevando unas raicillas, ¿no? Y todos sus amigos, sus contactos, de dónde estudió. Entonces ir tirando de esto y, y a la vez entonces la, la convocatoria y, y vuelve a ser lo mismo, ¿no? Entonces esta convocatoria de trabajos que había un momento, como, como dice Joan, es exactamente así, que recibimos un mogollón. Un momento muchos, que eran no está, Bueno, las gafas son producto de esta época, ¿no? <laughs> Realmente... La mesa llena y, y era bueno y a la vez era como un escáner. ¿no? De repente, darnos cuenta que aquello era un escáner de micro, de miles de ojos, ¿no? totalmente dispersos, contradictorios, subjetivos, micromundos, y que en la puesta de atención, en la lectura de aquello, había un conocimiento muy grande. ¿no? Esto, lo, esto lo seguimos. Al seguirlo y ver realmente que, 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 que había como, ¿no? como olas de. de de preocupaciones o de, de ilusiones, de sueños o de pesadillas, entonces eh, profundizamos en algo que no habíamos dejado nunca, que era la, la búsqueda, ¿no? Y esta es la, la línea que, como dice john, se ha ido se ha ido volviendo cada vez más potente desde hace ya, yo creo desde, desde, el, desde el colonial, ¿no? Hasta en resistencias, fue todavía, el resistencias fue mucho de lectura de lo que pasa y a partir de allí se fue volviendo una mezcla de la búsqueda y de la recepción, y progresivamente más una búsqueda. Este, este año, el año pasado, ¿no? Bueno, hace dos años. Una chica que nos está ayudando, que, que tiene 22 años. La ¿no? victoria. Claro. Empezaba, me, me explicaba todo esto, me preguntaba de todo esto y tal, y explicaba que antes no claro, las cintas, no había internet, es que no había internet. ¿no? Y ahora. Dentro de las redes sociales, que se puede decir mucho, pero YouTube, ¿no? Es que es un sitio que es alucinante, ¿no? Porque es para, para, para pensártelo, ¿no? El sitio no tiene fronteras, ¿no? Uno tiene fronteras y que vas a parar de... tienes el espectro oscuro vas a parar de un, de, de un extremo al otro en un clic, ¿no? O en una palabra que escribes mal o intencionadamente, ¿no? Pero que ahí está todo, es, es muy fuerte esto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir tener un archivo? Hacer lo que, lo que hacemos ahora, ¿no? Incluso como autores, ¿no? Como autores y como Omni, o como autores, como gente que hace cosas, como El Chapo, como Xavi, como quien sea, ¿no? Eso es fuerte, ¿no? Porque, claro, es un proceso de filtrado, ¿no? Al final, de, de todo este, esta cosa, ¿no? Y como es tan grande, al final, este... Filtrando, ¿no? Porque al principio sí que ten, tienes la sensación que puedes filtrar, como se ha vuelto tan grande, también al final te das cuenta que, la, que cualquier filtración que vas a hacer va a ser como, un, en realidad, un, 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 un hilo muy, muy pequeño. ¿no? no estás filtrando todo aquello, sino que es no, la, no. la experiencia personal de seguir, ¿no? Filtrarle sí, sí, sí. sí. Como bueno, pues que al, sí que al principio sí que era, ¿no? Como, a ver, que ¿no? es enorme, ¿no? También... En, lo que sí nos sí no seguimos, eh, de hecho no, no lo hicimos nunca creo, una vez o dos, pero con poca convicción, era hacernos rutas de festivales europeos. O no. Un poco. No, no porque no haya cosas interesantes, porque hay cosas súper interesantes, o sea, lo que nos perdemos, ¿no? Sino porque es como si entras dentro de un stream de… de, de casi, sí, sin querer te puedes convertir en una franquicia. Bueno, está muy basado en la novedad, en la última hora, en lo más flashy, ¿no? Lo más leakable, lo más leakable, ¿no? Como dice Maya, lo más así shiny, ¿no? Eso es, es lo que, se, va repitiendo, que no se, bar, se, se repite, ¿no? Los éxitos, ¿no? Que no quiere decir que los éxitos no estén bien, pueden estar bien, pero pero hay muchas más cosas. ¿no? Pues también ha ido cambiando mucho, ¿no? Yo creo que, no, que, pienso que ha ido cambiando mucho, porque al principio la pantalla tenía un. O sea, la, la pantalla, ¿no? Al principio era. O sea, a principios de los años 90, la pantalla era única. No, había, la, no existía pantalla individual, ¿no? Y ahora creo que es más importante el, el hecho de compartir el espacio, ¿no? Encontrar. Los últimos, creo que en el, en el último Omni hubo un cambio. ¿no? El, el cambio que hubo es que. Por, creo que era, ya, había, ya estaba eso ahí, ¿no? pero era la primera vez que, que este contacto era casi más importante que la pantalla. ¿no? El último. Que antes ya, ya había empezado esto en Resistencias, por ejemplo, también. Aunque la pantalla existía, toda esta gente. Resistencias fue un Omni que vino, vino muchísima gente. Hubo una fuerza, ¿no? Así a nivel de. de de la gente que había ahí ¿no? que, que era más, casi más fuerte que la pantalla, ¿no? y este año pues yo creo que no, puede ser... Sí, claro, ha habido momentos que ha sido esto, como decir, wow, tenemos una cantidad de información increíble de muchos sitios, construyamos un relato y tal para, para poderla mostrar, ¿no? Después, progresivamente también decir, bueno, aquí es muy importante que, que haya proyectos paralelos al nuestro, pero ¿cama? proyectos paralelos al nuestro pues no, no los acabamos de ver en vídeo. Pero en cambio, sino en una editorial. ¿no? En aquel momento, el 2005, Autonomidia, ¿no? del de Jimmy Lally ¿no? uh, y demás gente, ¿no? y con el tipo de cosas que estaban publicando, en esta especie también de doble búsqueda, ¿no? de, de, en lo político, en lo poético, en lo personal, en lo colectivo, en, lo, en diferentes planos de realidad. ¿no? Después también, bueno, esto nos llevaba a hacer mezclas ¿no? de gen, personas que viniesen a hablar a uh, proyecciones, y, y también en todo esto, yo creo que una cosa que era muy importante es ver como la sensación de que se iba formando una comunidad en el tiempo. ¿no? Era como curioso, era como si fuese un pueblo que en vez de existir en el espacio, existiese en el tiempo. Que se si fuese encontrando cada X tiempo, volvías a ver una gente que no volverías a ver más, que te, que, que, donde había una afinidad, a veces una preocupación tremenda, a veces un dolor y a veces un, a, a, alegrías también. y, 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 y y era por unos días, ¿no? y esta comunidad estaba allá y de repente se te acercaba alguien y decía, ostras, gracias porque no yo, yo pensaba que las cosas eran así, ¿no? y ahora son muy grandes, ¿no? Y entonces esta construcción de una comunidad, un pueblo, una aldea en el tiempo era o sea, siempre muy bonita, ¿no? y por lo demás más que re responder a un plan o un proyecto, realmente no, no es proyecto, al responde a, un, a, un, a una experiencia vital yo creo que es esto, o sea, cada año, cada tiempo nos pasan cosas a todos, nos pasan cosas en comunidades más pequeñas, nos pasan cosas como colectivo y nos pasan cosas a nivel personal, tanto exterior como interior. Y entonces todo esto se, re se refleja, ¿no? Y los momentos incluso de cercanías o lejanías entre nosotros, las dudas, las, las tensiones, todo esto, bueno, en los momentos que estamos mal, pues son esos, y en los momentos que estamos bien, entendemos que eso es nuestra riqueza. Que esas dudas, que esos vértigos, que ese no saber, que ese no entender, que no acabo, eso forma parte de, de la riqueza de Ofni. ¿no? Porque normalmente esto es la parte que es capada ¿no? de todos los proyectos, que es cortada, no, no, es, no es productiva, ¿no? no queda bien, no, es, no, no, no da el producto, no, no está limpio, no está pulido. ¿no? Entonces, como dejarlo ahí, pues no sé, claro, son, también, quieras o no, como esencia vital, son amistades, ¿no? que. que son... Sí, nos han dado mucho tiempo, ¿no? Es que ya casi pasan a ser hermandades en este momento. Pues es que nos ha, nos ha tocado, ¿no? Pues con tal, con tal. Muy bonito, ¿no? Muy bonito, la verdad. Sí, esto es una pregunta, Palmar, muy buena, ¿no? Muy buena, la verdad yo te diría que solo recientemente imagino algo no recientemente imagino algo que quizás en otros momentos he intuido y que después he olvidado me he perdido lo que intuyo ahora es que hay la imagen que es como una especie de wallpaper no como el papel de empapelar como la, la producción el producto el proyecto y tal y están las visiones no por eso por ejemplo en este momento estamos utilizando las visiones no y esto también estaría muy ligado a que las visiones no, no provienen de la, del diálogo entre imágenes, ni de la superposición de imágenes y transparencias entre imágenes, sino que provienen del silencio, ¿no? Provienen del silencio, provienen del vacío, no saben nunca si van a brotar, no son, eh, para decirlo de una manera, nos, nos toman más que nosotros las tomamos, incluso como, como, como posibles autores, ¿no? Y no, no te dicen siempre lo que, quieres ver, lo que quieres ver. De hecho, muchas veces no te dicen lo que quieres ver, te dicen lo contrario. Y, y, y provocan espacio también. Son hijas del silencio y la oscuridad y provocan espacio y luz. ¿no? Entonces, en ese momento no sabría más, pero a mí me gustaría mucho investigar sobre esto. ¿no? Y creo que lo lleva a la noción antigua ¿no? de lo que era la visión. Como curación, ¿no? Se ha hablado muy, mucho de la, ¿no? de la relación del sonido con la curación y tal, ¿no? Y con la visión es muy difícil porque es esto, porque hay un, un papel empapelador, ¿no? Porque hay este velo de imágenes que tapa que tapa la realidad, que, no, o sea, que, que es que a veces ni, ni, ni te veo, porque veo, pues esto, ¿no? Una persona de tal sitio, de tal género, de tal ideología, de tal raza, de tal. Y, y, y construyo algo que no me, me, te, te tapa completamente o me, me tapa a mí, ¿no? Lo que es la visión perfora esto, ¿no? Yo, no, yo en estos términos no personalmente no o sea yo no sé no, 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 he, no he pensado mucho así no pero la sensación que tengo es que las cuando bueno, yo he utilizado una cámara con, desde que estoy, desde que conocí a Maya que es mi compañera y mi, mi, com, mi compañera y yo tengo la sensación siempre que las imágenes me, hab, me hablan no o sea Haces un, unas fotos, grabas, tal, y te hablan, y las, y las imágenes, lo que has grabado o lo que has fotografiado, te, te hablan, ¿no? Es al revés, ¿no? Esta sensación siempre la, la tengo, ¿no? Y se hacen como, las cosas se hacen como solas, ¿no? Y creo que ahí hay una experiencia con, con la imagen que es, con, es lo que dice Tony un poco, que tiene algo de curativo. Yo no le llamaría curativo, pero sí que tiene algo de curativo, como de algo que, que te ayuda a ti, primero. El primer paso es este, ¿no? Entonces es una sensación, ¿no? Porque es, es el cambio, empieza así, ¿no? Un poco, en este momento, ¿no? Pienso, cuando ves que hay gente que está ahí en YouTube y ves, chavales, que tienen un millón de, de views por de un, un vídeo y lo que están haciendo es replicarse unos a otros, ¿no? Y ahí eso te hace pensar, ¿no? Esto de esto que estás haciendo, ¿qué es, ¿no? Bueno, los textos más bien vienen de, 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 como de explicarnos a nosotros mismos recorrido o, 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 a, o participar ¿no? a otra gente ¿no? de esto. Y los blogs, no, los blogs vienen de una estrategia que sería la de decir, bueno, hemos creado algo que se está haciendo grande, entonces todo lo grande tiene problemas, ¿no? Entonces vamos a crear eh, entradas específicas nos pues haces que ya vayas a parar a una, a una parte más específica y, por tanto, sea de un problema de herramientas, de herramientas, de herramientas, sí, a este nivel. Sí, Jorgelina estaba aquí haciendo un, un, haciendo un documental que era sobre CanmasDEO. tenía dificultades para conseguir equipo de edición, Le, en un momento teníamos empezó a, di, a editar entonces, como estamos compartiendo, ella es argentina de Córdoba. Tú, han terminado, empieza a salir la tensión de la vuelta, la preocupación, qué voy a hacer y tal. Pues, pues porque no me decimos, por qué no, porque pues, eh, es que esto está muy bien, pero que yo tengo que volver. Pues, porque no no, 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 haces esto, porque no te llevas parte de esto y tal, ¿no? Entonces, sí. Salió un poco así, entonces ella propuso como decir, vale, pues yo puedo ser como un ovni allí, no, no, pero, no, pero sé independiente ¿eh? y, y trabajemos en Rizoma, ¿no? Bueno, la vida, no es un proyecto, ¿no? La vida es un Rizoma, ¿no? Quiero decir, o sea, ahora, ¿Abel? A sí. Exactamente, después, ¿no? Abel, ha salido una raicilla para allí, ¿no? y tú Abel tienes seguramente un mogollón de amigos unos cuantos amigos y, y igual a través de tú, ¿no? y a través de Susana y a través de ahora Joan acaba de hablar con Maya no Maya está en una universidad o sea en realidad la realidad es rizomática o sea no es que tengas que hacer un proyecto rizomático Siempre, muchas veces lo que hay que hacer es no hacer, que hacer poca cosa creo que a veces se hacen demasiadas cosas ¿no? es un tema más bien de sacar que de poner ¿no? más de desproyectuar que proyectuar no entonces solo estando atento a esto, de repente dices, pues hombre, entre todos hay una riqueza increíble, que decir no solo la gente que trabajamos más o menos en este campo, en cultura, sino entre la gente, la gente, hay un acceso a la información impresionante, ¿no? Yo creo que no solo esto, sino que si era una plaza, sería mucho mejor si se atendiese al rizoma que va a habitar o va a pasar por la plaza, ¿no? En vez de que un tipo se encierre en un despacho. Y, pues, y hace allá una virguería, que a veces puede pues, ser una maravilla estéticamente, pero no, no responde ¿no? a las necesidades. ¿no? Esto lo ves en el edificio, ¿no? en el Magba. No hay, no hay biblioteca, no hay sala de, de audiciones. ¿no? Entonces tienen que hacer, arreglar un espacio. Bueno, la sala de calderas la convierten en auditorio. Nosotros habíamos hecho proyecciones allí. Ahora, en, eh, en donde estamos, en el Antic teatro del CCCB, se hace un, un teatro nuevo. O sea, un, cogen un, un sitio antiguo, lo hacen nuevo. Hacen un auditorio, lo pintan de blanco. Todo el mundo sabe que un auditorio no puede ser blanco. Y también que la puerta de entrada no puede estar al lado de la pantalla. Pero claro, cuando lo hacemos cortados del rizoma, de informaciones, usos, etc., pues hacemos cosas así, no ellos, nosotros mismos. Que desde que tenemos ejemplos personales de haber hecho algo parecido. ¿no? Entonces el rizoma sería esto. Es la, 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 la realidad, ¿no? Sí. Es... Y también no jerárquico, también, ¿no? Una, una relación. Claro. También el rizoma, ¿no? que se puede cortar y, ¿no? y aquello sigue vivo, no es como una raíz de un árbol, no es como... Sí. Entonces, había un momento, que cuando, en los 90, que parecía, incluso momentos que, que funcionaron bien, había una relación más, más rizomática, más de de tú a tú, más, menos jerarquizada, con ganas, ¿no? Había un momento que había una energía fuerte sí, ahí, pero sí. luego, luego, bueno, luego no sé cuándo pasó, ni, 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 ni sabría decir bien, bien ahora, no sé, pero sí, sí que se ha notado, claro. Y también lo, eso, lo, el CCB fue un, pasaron cosas muy bonitas. En sí, ese momento. Daría para escribir, ¿eh? para hacer realmente un estudio, ¿eh? porque el CCB se abrió como un espacio, de, como decimos, entonces no tan centralizado en el poder. Se abrió, eh, la parte autónoma, fue creciendo todo un mundo autónomo en el CCCB, el, el CCCB, digamos, institucional convivía muy aceptablemente con lo autónomo, y una, en una, muy reformáticamente, casi se podría decir. ¿no? Y yo creo que esto se acabó en parte, en parte por la tendencia de toda estructura, la parte de estructura más estructura, están todos los colectivos, pero también está la institución. Una, una tendencia a, a volverse, a cristalizarse y a, a, ¿no? a cuajarse. Y en parte también, curiosamente, cuando entró más dinero. Fíjate, cuando entró más dinero también, yo creo que fue una de nuestras peores épocas, ¿no? Cuando tuvimos un poco más de dinero, acabamos de ser pobres, estamos bastante mejor, ¿no? ¿No? En el momento que No, no quiero decir que, 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 que si el CCM empieza a tener dinero, empieza a hacer como obras, ampliación de personal, tal, y empieza a, 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 a crearse una máquina muy poderosa y con, claro, que necesita tú unas normativas, etcétera, ¿no? Y entonces sufre, en vez de, de hacer la apostación autónomo y decir, bueno, hay una parte de, de esto que va a ser autónomo, se centraliza más, se normativiza más, se crean áreas y despachos, machos alfa, etcétera, territorios, y, y aunque hay muy buenas voluntades, las cosas se vuelven muy difíciles. Y es algo que, de hecho, ha pasado en muchas partes, ¿no? En el caso de CCB es una pena porque estaba allí, ¿no? Pero nos lleva a un tema que, que, que de una forma u otra sacas con la pregunta, que es el tema de que lo público, ¿hasta qué punto es público? Un público parece que está tomado también por, por lobbies de poder. Lobbies de poder político, lobbies de poder funcionarial, lobbies de poder de, de clanes, de intereses. Entonces no tienes mucha sensación que lo público sea público, sobre todo porque muchas veces en lo público no ves la, noción, la voluntad de lo público. El público decir que lo abres, que es rizomático, ¿no? Si, 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 si lo cierras, ¿no? O si empiezas a pensar que la gente tiene que pagar entrada, ¿no? Entonces es una discusión que hemos repetido muchas veces, ¿no? Decir, pero no, no, ¿por qué no cobráis entrada? Como muchas otras cosas decimos, la gente ya está pagando. Pero ¿de dónde estás cobrando? Tú te ganas de decir, ¿de dónde estás cobrando? Y nosotros, el dinero que nos lleva, ¿de dónde viene? Entonces ya viene de aquí, ¿no? Entonces, ¿es público o no es público? ¿No? Este. Pero fíjate que incluso las, las palazas han dejado de ser públicas. Bien porque pasan, han sido vendidas a, a, como espacio a terrazas de turistas, etcétera, etcétera. O bien porque han, sido, eh, han entrado bajo el control de unas normativas en las cuales no puedes sentarte en un bordillo, ¿no? literalmente. Sin que te pidan una identificación, o etcétera. ¿no? Entonces, lo público, ¿dónde está? Que acuerdo, había momentos al principio que había cosas, temas, situaciones que, que, no, que igual eran delicadas. ¿no? Sí. Y pas, pero creo que ahora es diferente. Creo que ahora sí que puedes tener algún problema. Sí, hay un, ¿no? una sensación como una, una sombra, ¿no? una, sombra ¿no? una sombra, como los pajaritos, cuando hay una sombra que pasa más alto que ellos, enseguida no Esa es la sombra. No sabes, ¿no? Ahí habido una, una tolerancia en este momento. No una tolerancia, sino también una voluntad de entender, ¿no? Mm. Yo me acuerdo con el vídeo de Lani Sprinkle, cuando hablamos con la Ramoneda, mm. que dijimos, bueno, este vídeo que hacemos, porque esto, claro, a esta hora que lo pasamos, gofas y diosas, ¿no? Que a esta hora que lo, que lo programamos, que hacemos? Y él dijo, bueno, esto es así, ¿no? Mira, esto. Mira, no. Mm. Sí, había un nivel de consultas que eran como muy de, de tú a tú, ¿no? De decir, oye, yo, yo esto no lo acabo de tener claro tú, este nivel ¿eh? no era nivel de permisos ni nada, ¿no? Y la respuesta era la misma onda, ¿no? No, ahora, ahora parece no, mucho más difícil, ¿no? Pero la verdad, si te digo la verdad, yo creo que es muy bueno no pensar mucho en esto tampoco, ¿no? No, no pensar, porque si no, es, es que ves la sombra, si no ves la sombra, porque el... La sombra y la censura funciona por, por, por la censura propiamente que está y la, la dureza de la intervención que está, y, y después la sombra de esa intervención. Esto quiere decir que lo más fuerte de esta censura es el grado de autocensura que se asume. Entonces, si estás pendiente de esto, te vas a autocensurar más de lo que te van a censurar, incluso. ¿no? Entonces, es como decir, oye, yo esto lo veo claro, esto está aquí. ¿no? O sea, a ver, es realmente lo que decíamos, ¿no? Llegamos desde aquí, desde que tengo la posición ideológica de que esta es la verdad. No, lo que estoy viendo es esto, esto, aquí hay un sufrimiento brutal, aquí están denunciando una cosa y tal. O sea, es que es de sentido común ponerlo, ¿no? Después, bueno, ver claro, como nos, nos, también estamos como observatorio, ¿no? Con lo cual también, es decir, también, pero bueno, aquí sí que nos identificaron más pronto, ¿no? Porque bueno, pero ha habido momentos, ¿eh? Sí. ¿Cuándo fue el momento? Bueno, con pues Sica Morta también. Con Sica y con el... Y con, con y aquella el, vez... el furato a la vergüenza también. Con... No, y con la Carta al País aquella vez, cuando hubo la discusión. Con el, el tema de Palestina también. De hoy, sí. carta al Despertamos país. al lobby, digamos, convulsionista y... Y aquí el CCC Bebes ya había pasado esta época, no sé si todo bien, ¿no? ¿no? No salió directamente en defensa. de ¿no? Como algo que no les había gustado que les molestasen. ¿No? Y bueno, entonces vas descubriendo todos los lobbies. ¿no? Y en cuanto tocas un poquito alguna cosa de esto, notas realmente que, o sea, no, que es... Bueno, ahora nos ha sorprendido porque en la vanguardia, al menos digital, han nombrado en el, el ovni de este año, ¿no? que hacía muchos años que no... Realmente dejábamos de existir. ¿no? Bueno, está bien. Tenemos muy claro también este sentido, haciendo muchas veces broma en ovni, creo que lo había hecho contigo, decir que... que que también tenemos muy claro que OVNI estará borrado de la historia completamente, es que no va a quedar probablemente ningún nombre y esto es un alivio también, ¿no? Porque de nosotros no va a quedar tampoco nada, ¿no? Es que no va a quedar ni las uñas, vamos. Entonces y lo vamos viendo, ¿no? Porque claro son muchos años y vas viendo que yo recopilación del vídeo, no sé qué en España y tal y cual. Y nada. Y al final al principio te quedas un poco así, después te entristeces, puedes decir qué pena que las cosas sean así. Y pues vas pensando, oye, esto es, tiene un cierto interés, ¿no? <laughs> porque hay cantidad de cosas y dices, pues... ¿no? Y bueno, en broma decíamos, es más leyenda que, ¿no? Sí. Existió una vez, ¿no? <laughs> no, creo que era mentira, que no, no iba a existir nunca, ¿no? Pues es que además que la de Mordaza, bueno, sí, claro. Te vas a... sales del, curr, del trabajo, te pones, te enchufas ah. en el YouTube y ahí tienes todo, porque casi todo. No, no existe una, realmente una censura, yo creo, ¿no? existe creo que no porque ya no ya no importa no hay tanto y pero bueno ahora han pillado no hay de depende Pablo de depende que... el y el otro no los rappers que, que, que están en la cárcel en estos momentos sí bueno es como, como muy curioso o la gente los comediantes aquellos de Madrid no Del... lo que conviene ¿no? lo que conviene pero quiero decir una cosa está ahí igual ahora no conviene y luego mañana conviene y se te cae el pelo ¿no? es muy, es muy extraño, ¿no? Yo también, no sé, esto de Arco ahora, ¿no?, bueno, claro, hay mucho dinero por medio también, ¿no?, tanto por parte de la feria como por parte de la galería que ya habían vendido, no, yo no digo nada, ¿eh?, pero, o sea, que es complicado, no, no, no es fácil hablar de esto porque, ¿qué, qué está pasando realmente, no?, o sea, aquello vendió por ochenta mil euros, sacaron. Pero bueno, hay una tendencia, hay una tendencia. O sea, también es cierto que el poder utiliza publicitariamente los casos de represión, como decir, ¡pong! O sea, Como encender una luz roja y tal. Pero creo que parece, ¿no? Intuyo que tiene una cierta tendencia sistematizadora últimamente, ¿no? Porque, porque, porque se están dando más, más así, ¿no? Más, más seguidos, ¿no? Nada en, nada en particular, pero no sé, es como es una fuerza ¿no? también de seguir haciendo las cosas lo que hagas. Una fuerza así... No sé si tiene un nombre o una forma. no sé. mm. Bueno, la, la fuerza de... De, como de nuevo, como un ovni no es proyectual, sino que es, es, depende, o sea, es nuestra vida, porque nos sentimos vivos, ¿no? Entonces, la... la, no, la, la sale de una forma natural, no, no no hay eh, no hay no hay esfuerzo, ¿no? realmente, ¿no? en este sentido, no. Después claro que lo tienes que borrar, pero digamos esfuerzo para si sí, decir venga vamos no. Bueno la curiosidad es algo increíble, ¿no? La curiosidad humana y la, la conciencia humana, bueno esta cosa, ¿no? Así como de, de estar de ser consciente, ¿no? Y la curiosidad también, ¿no? Por, por ver hasta dónde llega la conciencia ¿no? y todo lo que hay alrededor. Esto, esto que no sé, es, es, es algo que es, que, que es lo natural, ¿no? esto, digamos, uno, lo que tendría que ser. ¿no? Lo otro es la pérdida, ¿no? la pérdida en sentido... Por eso es bonito el título, esto de ¿no? Camida, camino de retorno, porque este retorno bueno, siempre me hace pensar en la aventura, en el desaprendizaje. Que un poco es esto, ¿no? En otro sentido, pero en el mismo, es lo mismo, de hecho, ¿no? Al final. Bueno, es este, también lo que en la, la pregunta que decías es esto: es, es, es seguir, seguir el río, ¿no? El río sigue. Como, como dijo una amiga nuestra, Matera Recarens, el río sigue. Entonces, seguimos con el río, ¿no? Porque nos gusta el río, nos gusta la vida, nos gusta ver dónde va. Y cuando el río llega al océano, al la, ¿no? Está, Ya estaremos, ¿no? Bueno, yo creo que es el tema, ¿no? Bueno, aquí tendrías mucho que decir tú también, ¿no? Porque realmente es también. Esto es una parte muy grande de, de diálogo contigo, ¿no? Por eso no es casualidad que salgas en, en, la, ¿no? en primer lugar en agradecimientos, ¿no? Es, eh, y también realmente porque es un tipo de tema que digamos, es, una es, es, es una forma de hacer que de hecho estaban los ovnis también ¿no? porque ovni, cada, cada programación no funcionaba como un catálogo sino es una cosa que a veces discutíamos también con Juan sí sí sino sí, funcionaba como un, como un río ¿no? también como un, un recorrido ¿no? en el que movías un estado anímico y, y lo ibas llevando a través de una serie de paisajes de, de, de problemas un, preocupaciones etcétera etcétera. ¿no? Cuando esto lo llegábamos al campo de que aparece en este año, ¿no? este mundo intermedio ¿no? en el que se mueve la vida, la muerte, etc., eh, esta necesidad aún se volvía más, más importante. ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿a quién invitábamos a hablar? Y dices, esto va a ser un supermercado de, de, de opciones, o sea, es, un literalmente un supermercado. ¿no? Dices, no, pues a quién podemos invitar. Bueno, pues invitamos al silencio, ¿no? Que aparte que es económico, pues es, es, realmente es que nos va a dar un, un espacio ¿no? de, de, para que todo aquello resuene. ¿no? Es muy, muy bonito. ¿no? Esto salió mucho también con Joan hablando. ¿no? Esa necesidad ¿no? de, de, del silencio. ¿no? Y, y también, claro, el silencio a veces es silencio, silencio pero a veces es, es el sonido el que provoca el silencio. Y también es del silencio y la oscuridad de donde nacen, ¿no? como decía antes, las imágenes, ¿no? que no son wallpaper, que no son esta velo. Están muy relacionadas con el asunto de Karma, aquí este recorrido que normalmente hacemos lo podemos dar un paso más y mediarnos en un terreno realmente que, que no conocemos. ¿eh? Realmente en este momento llegamos con muchas dudas, muy conscientes de nuestras limitaciones, al menos personalmente, ¿no? torpezas, etc. Pero realmente mucho. Y diciendo, bueno, vamos a, a ponernos en algo que no, no conocemos para aprender. ¿no? Para aprender y, y entonces, bueno, lo que hay es una voluntad, un, un, un pedir, ¿no? Porque lo que para mí diferencia mucho la imagen de la visión también, para poner palabras así, sería que la visión proviene de un acto de humildad en el sentido de que te reconoces necesitado. Es que necesito, necesito, pido, pido, ¿no? Y, y bueno, en este pedir se produce, ¿no? Entonces, o no se produce, y si no se produce está también igual de bien, este silencio, ese vacío. Y eh, un poco en este ovnis así, ¿no? Creo que es la forma más abierta, honesta, más, 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 atenta, más, atenta, sería. Sí, más atenta, más cuidadosa de, de, de convocar a esta fuerza tan, tan brutal. ¿no? Porque hoy hablaba con una amiga y bueno, tiene justo ahora la noticia de que está muy mal. ¿no? Y, y que, claro, te das cuenta ¿no? de que es. ¿Entiendes? De que no es, y sabes que no, bueno, es una persona que le gustan mucho los sueños y habíamos, siempre hablábamos de sueños. Entonces ha salido el tema y decimos, bueno, es un sueño más, ¿no? De, ha empezado un sueño más, ¿no? Entonces, bueno, claro, saber que esta fuerza está presente constantemente y que no está hecha de, de, de llenos únicamente, ¿no? Ojalá no, vaya bien ¿no? para la gente también y para nosotros. Bueno, y hoy que sabemos que también puede venir gente que está enferma, pues también es como aumenta ¿no? el grado de... Porque claro, la muerte está, está espectacularizada ¿no? en nuestra sociedad. Todo es un... ¿no? Pero no... Está, ¿Está mancada? ¿Cómo sería esta... Esta falta está robada, esta, se le ha secuestrado lo real. ¿no? Cuando la muerte, precisamente, creo que lleva realidad ¿no? a, a la vida. La, lleva, la, la muerte hace real la vida al convertirla en un sueño también. ¿no? Curioso, ¿no? Es, es como un, un juego de paradojas increíbles. ¿no? Y allá vamos, vamos a verlo. ¿no? <laughs>